están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Macarena, para el que no me conoce. Y sean muy bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy me van a estar acompañando a pasear. No sabemos bien qué vamos a hacer hoy día domingo. Pero bueno, está muy frío, pero hay solcito. Así que estamos listos. Finalmente decidimos venir a Palermo, que acá está lleno de... Los domingos abren las marcas, se puede venir a caminar. Y aparte hay un montón de lugares para comer ricos. Así que bueno, venimos para acá. Así que bueno, ahora vamos a ver dónde comemos. Y después imagino que vamos a pasear y ver un poco las marcas, la ropa. Pasear básicamente. Y el día está súper lindo acá en el sol. Terminamos viniendo a La Hormiga, hicimos como 40 minutos de espera afuera, hacía frío, así que nada, estoy media helada. Pero bueno, de hecho ya habían venido y les había gustado mucho, así que dijimos, bueno, vamos a venir, así lo conozco yo. Vamos a ver qué onda la comida, se ve todo muy bien, muy rico, así que eso, estamos acá. Todos los fines de semana ahí hacen feria, así que ahí está la feria en Serrano, Plaza Serrano, y acá hay un montón de bueno, primero y principal, aclaremos que el labial está muy bien para todo lo que comí, todavía sigue ahí. Y después, acá todo riquísimo, nos encantó, pero me veo como que es medio un desorden. Yo pedí como algo de pastelería y hojaldre,
y básicamente no vino porque no sé, salió tarde, entonces me trajeron primero mi mocachino. Así que terminé comiéndolo básicamente con agua porque ya me lo trajeron como 15 minutos después de mi pedido. Pero el lugar en sí, la comida y todo rico, la atención, raro. Pero bueno, acá está lleno de gente, el lugar está hermoso, pero para que lo tengan en cuenta. Es el día siguiente, como verán, y recién llegamos de dos clases, hicimos stretching, hicimos fosque, así que estamos matadísimas. Ahora salió el sol, pero hizo un frío que no les explico, así que bueno, como ahora salió el sol, está lindo, planeamos irnos a pasear un poco con mamá, así que quizás nos vayamos hasta el centro y voy a mostrarles, obviamente llevarlos conmigo, pero antes hay que sacar a pasear a esta bestia. Le tiré todo el pelo a la cara. ¿Qué pasó, amor? Un beso, mamá. Así después de dos clases, reponiendo energía, huevitos revueltos, pan de masa madre y frutita a comer. Llegamos vivas, sorpresivamente, porque manejaba bastante mal, pero bueno, lo logramos, así que vamos a chusmear un poquito el Zara, a probarnos algo si nos gusta. Bueno, el top no me gustó, pero el jean me gusta. ¿Qué opinan? Bueno, esta remera parece que está muy buena, o sea, muy original esta camisa. Imagínense con otra cosa, ¿no? Y este jean es un 6, pero me quedó gigante. Me quedó grande. Muy grande. Mismo jean, me probé esta. Y me encanta. Este es un XS, pero claramente me queda grande. Estamos con papá, vinimos al Alto Palermo a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, no había nada en el Zara este, no les filmé nada porque entré a probarme a ver, me probé unos pantalones así tipo sastreros,
pero el XS me queda grande. Rarísimo todos los talles, pero bueno, nada, no funcionó. Peace.